Muy buenas, chavales. ¿Cómo estamos? Entro aquí con todo el subidón. ¿Qué tal va la semanita? Muy buenas, puertes. Muchas gracias por ese super prime. Muchas gracias, muchas gracias. Las cervezas te esperan en Madrid, que nos las tomaremos cuando vengas. Así que muchas gracias por tu premarto. Esto mejor para empezar. Así, así, financiando un poco. ¡Ah, no! ¡Que es suscripción normal! Te hagan una pizza. Una pizza, pero con Z. Con solo una. Muchas gracias, muchas gracias. Fuertes. Mi suscriptor más vintage. ¿Qué tal? ¿Ya has terminado de trabajar? ¿Ya has conseguido salir? Sí, sí. Hombre, que te la ha ganado. Vale, espérate, que estoy poniendo más cosas mientras tanto. Entonces, pues eso, ¿qué tal la semanita? ¿Qué tal la semanita, amigos míos? Ahora toca labores del hogar. ¡Qué bien, eh! Yo llego corriendo al dentista, que al final ha sido nada. Me ha dicho, a ver, ¿qué tal? Ah, pues muy bien. Pues vete para casa. Así que nada, pues me he dado el paseíto. A la fresca. ¿Sabes? Como es tan agradable ahora salir a pasear. El lunes martes estuve por Madrid. ¡Qué frío! Está horrible. Nada, nada. Hay que huir de aquí. Así que... ¡qué putada! Bueno, y en Valencia tienes el mar, que siempre es más agradable. Estoy escribiendo, a sorpresa de todos, un nuevo post para el blog, ¿vale? Con todo lo que estamos hablando aquí de Qt y QML, se me está haciendo un poco largo, en plan, se me va a quedar un super post, entonces no sé si partirlo en dos o no, ya veremos, no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, os avisaré cuando esté listo. 0 grados. Aquí esta mañana, yo cuando he cogido el coche me marcaba menos 4 grados. O sea, una locura. O sea, hacía un frío y la oficina es que ni se calienta. Estamos todos en la oficina con estufillas y con cosas así. Así no se puede trabajar, ¿eh? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué nos queda por hacer? Y vamos a ver si conseguimos conectar cosas, ¿no? Ya tengo aquí todo listo. Ahí tenéis... Bueno, voy a quitar el este. Bueno, por cierto, novedades del barco solar, menos una. O sea, esta semana no he podido hacer nada. Con este frío, a mí solo me apetecía estar metido en la cama calentito. Entonces, el barco ha avanzado 0. Literal, 0. Así que a ver si este filtro le puedo dar un poco más de caña. Aunque tampoco tiene mucha pinta, pero lo intentaré. Y aunque sea, yo qué sé, subir algún avance o enseñaros algo diferente. Porque si no, vais a decir, el barco es mentira. Y no, es verdad. Vale, entonces. Lo primero que tenemos que hacer, antes de que se me olvide. Muy buenas, Carlos. Mira, Carlos. Ay, ya lo he dicho, pero que sepas que para sorpresa, sobre todo tuya, puede ser que actualice el blog en menos de una semana. Que suba un post al blog. ¿Eh? Está flipando. O sea, Carlos ahora mismo se acaba de caer de la silla. Increíble, pero cierto. Os dirán que es mentira, pero es verdad. Pues sí, sí, ahí donde lo escucháis. A topísimo. Entonces, a ver, antes de nada, a lo que iba yo. Se me olvidó hacer el push de esto. Entonces, está el git que está subido, está súper desactualizado, o sea, está horriblemente. Así que lo que voy a hacer es, vamos a añadir todo rápidamente, ¿vale? Hacemos un commit, que esto es... ¿Aquí qué hicimos? Bla, 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 el rectángulo. Limpiamos esto. Vale, nos conectamos al chat, ¿no? Sí. Ah, es verdad que pusimos los colores. Es verdad, no me acordaba. Vale, vale, ah, pues muy guay. A ver, vamos a poner IRC conectado y con colorinchis. Colorinchis. Bueno, ¿y qué tal, Carlos? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido? ¿Has hecho muchas cosas? ¿Has jugado más con la pantalla? A ver. No sé si subí un readme. Ah, liquid push origin main.
Vale. Pues hasta arriba de curro. Creo que estamos, en general, noto mucha gente así. O sea, yo al final, entre que un día llegué tarde del trabajo, entrenar y tal, no podía hacer casi nada. Que tengo que hacer un barco. Y así no se puede. Vale, ya si queréis os vuelvo a recordar el GitHub para que lo tengamos todos. Stream. Ah. A ver dónde están repositorios. En vez de stream. Aquí está. Vale. Os lo dejo aquí otra vez por si lo queréis entrar a mirar. Vale, entonces vamos a ver cómo estábamos. ¿Por qué? Porque. Yo ya no me acuerdo muy bien. Vale, entonces vamos al QMLTS este y lo ejecutamos con el platform GLFS. Vale, entonces, vale, ahí estamos. Vale, ya sí, es verdad. Sí, los colores ya funcionaban. Vale, están por aquí. Ahí se ven más o menos el color caca. La cosa es, ¿cómo podríamos hacer que los colores que genere este mapa no se puedan parecer? ¿Vale? O sea, estaría guay que la distancia de uno a otro fuera como... Pues eso, como que tenga un mínimo, que no pueda aparecer el color caca y color caca un poco más clarito. Entonces, bueno, que antes de eso estaría guay también... Ah, bueno, el chat aparecía ya. A ver, voy a hacer una prueba. Vale, sí, aparecía el chat y todo. Vale, vamos a intentar. Creo que se vea lo de detrás. Bueno, que se levanta. Entonces, bueno, si alguno probáis con otra pantalla, yo creo que Carlos es de momento el único que ha probado, pero si alguno más prueba, si por favor lo puede arrancar en color clarito y decirme si él ve el fondo. O sea, como las letras del login que se ven por detrás del fondo, estaría agradecidísimo. Si ya me lo haces en el Discord, ya lo petamos. Vale, entonces, en el IRC. Vale, aquí generamos un color aleatorio. Bla, bla, bla. Está la teoría de los tres colores y luego sería tema de distancias. ¿Cómo, cómo? Es que mira, ¿ves? De hecho creo que te ha puesto un color muy parecido al mío. De hecho es que te ha puesto casi el mismo. De hecho, si nos vamos al log, vamos al log a ver qué color te ha asignado. Que mira, color asignado a puertes, el D8. Sí, el D8. Y aquí hay un D4. Y esto es un B1. Es como, son colores muy cercanos. En plan, el RGB, joder, ¿en serio son tan parecidos? Entonces estoy pensando que de alguna manera el bounded esté también aleatorizado. En plan de... Yo qué sé, es que no sé cómo hacerlo, la verdad. Como que este no pueda subir. Yo qué sé, que aleatoriamente haya uno de los tres que no pueda ser... O sea... Que esto lo multipliquemos por generator punto... Sí, en region, claro que sí, campeón. Generator punto... ¿Por qué en region? No sé qué se ha fumado esto. Bueno, no sé cómo hacer esto. De momento se va a quedar así. Os van a tocar colores pues muy parecidos a todos. Pero es lo que hay. Ya veremos cómo hacemos eso. Porque, por ejemplo, es que lo de Twitch está muy bien. Asigna colores muy diferentes. Claro, se podría hacer como algún tipo de rueda. A ver, cada mensaje diferente o cada vez que se asigna un color. Cada vez que se te asigna un color a tu persona, se queda ese hasta que reinicie. En plan, a ti, si lo que hacemos aquí era en el insert este, a ver cómo era. Ah, vale, claro. Lo que hacíamos era que si los colores, si tu nickname ya está en la lista de colores, entonces lo que hacemos es devolver este color, el color que tienes asignado. Y si no,
Y si no, generamos uno nuevo. Claro, a ver, hago esto. Lo que pasa es que sí, tendría que poner como algún tipo de hasta dónde. En plan que... que haya uno de estos que sea... O sea, que haya uno de estos que tenga que estar capado. ¿Sabes? Entonces, si hacemos que uno de estos sea esté capado, a ver cómo lo podemos hacer. Sin poner muchos ifs. ¿Sabes? Como con matemáticas. ¿Cómo podemos hacer para qué? Con matemáticas y sin mucho... de tal distancia de 50. A ver. O sea, lo podemos hacer en RGB. Para mí es mejor, porque aquí tengo el Q-Color. Entonces, lo pongo así. Claro, pero el problema está en que no quiero tampoco tener que depender de los colores que ya hay. Porque calculo que con estas cosas, lo que tú estás diciendo es, de alguna manera, comparar este color con todos los que hay. Y tampoco me interesa eso porque, yo qué sé, tampoco quiero perder mucho tiempo. Aunque, a ver, generalmente, ¿cuánta gente va a estar chateando? De normal que somos... Me parece que tengo como 10 personas diferentes. Se podría recorrer todos los colores. ¿En el API de Twitch no te pasa el color asignado al usuario? No, de hecho, es diferente en función de la aplicación. O sea, yo en el chat de Twitch, ¿vale? Os veo con un color y cuando me paso al chat integrado en el OBS, os veo de otro. Excepto a Puertes, que le veo azul. A ti, Carlos, te veo en uno verde y en el otro marrón. A ver, y tienes FF cantidades posibles y tienes una lista precarga. Ah, vale, si le asignas de la lista en vez de... Ya. Hombre, pues no es mala, ¿eh? Como ir cogiendo la base y sumarle... Vale, pues vamos a hacer eso. Me ha gustado la idea. Muy buenas. Muy buenas aportes. Vale, entonces... Ah, tú te lo asignaste. Vale, vale. Vale, o sea que parece ser que si lo pides... Sí que... Ah, vale. Y eso, a ver... Aquí no habrá llegado ningún tipo de esa información. A ver, join... Esto es que me he unido yo. Y tú puertes, aquí no viene el código, no. Esto está en... Esto todo lo tendrá Twitch en la web. O sea, nosotros no tenemos esa información del color. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a coger como... Vamos a definir aquí en estático, ¿vale? QList de QColor. Vale, lista colores. Ah, bueno, pero no hace falta. Claro, únicamente con saber en qué color vamos. Claro, lo podríamos calcular. Es decir, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Si cogemos... Porque claro, el problema es... no se puede usar. Claro, habría que usarlo como dice Puertes, de usar el hexadecimal completo. Porque si usamos solo cada cachito... haría como la línea recta, subiendo R, G y B a la vez. Y lo que queremos es que se vayan distribuyendo. ¿Cómo podemos hacer esto, amigos? Hombre, podemos coger... Pero eso ya no sería aleatorio, si no coges... Claro, la idea sería... O sea, yo lo que estoy haciendo es mezclando los dos, en plan... Como poner como una zona, ¿vale? Donde puede estar cada color y ir rotando. Y a partir de ahí, como sumarle y restarle. Para que tampoco puedan salir, por ejemplo, blancos. ¿Sabes? En plan. Vamos a la whiteboard. Claro, pero es que ya que estoy, casi me gusta más, o sea, saber dónde van a caer. A ver si me explico. O sea, si tenemos un círculo, vamos a ver. ¿Dónde está? Formas. ¿No se puede hacer una forma? No. Vale. Si tenemos un círculo, ¿vale? El de color. En el centro es negro y en los extremos, en todos los extremos es blanco. En principio, creo. ¿O no? Ah, no, esa es la otra. Vale, o sea... Oh, y si usamos... ¿Habrá un color en HSV? O sea, color random 2. Claro, se podrá poner en HSV, porque en HSV nos viene mucho mejor. Vamos a mirar, a ver si, de qué manera podemos poner de HSV a RGB. Entonces venimos aquí, QColorClass,
Vale, y ahora HSV. Vale, provide color based on RGB, HSV, CMYK. Vale, eso es lo que quiero. Get HSV, no, set HSV. Pero esto es un int. Yo quiero set. Vale, aquí, set HSV. Vale, ¿por qué ponemos esto? Porque con este es más fácil. Esto, al ser una rueda, ¿vale? Si sabemos más o menos la saturación que queremos del color, le ponemos la saturación. Y cambiando el hue y la V que era HSV. A ver, HSV color ticker. Esto es lo que teníamos, de hecho, en la tira de atrás. Es lo que teníamos. Vale, el valor se queda en 100. ¿Y qué cambia aquí? La luminosidad. Claro, en plan que si seteas una luminosidad que quieras. Ya cambiando solo el hue, ¿dónde está el hue? Bueno, 50. Claro, cambiando el hue ya te van a salir colores diferentes. Si haces que el hue no pueda tener, lo pones de 20 en 20, por ejemplo, de 10 en 10, del 30 al 40 ya se diferencian bastante. Y de hecho, del 30 al 35, no tanto, pero bueno, en el caso de que haya mucha gente, se podría poner a 5. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a poner un QColor, vamos a ver, vamos a quitar esto, vamos a poner que este es el QColor random, ¿vale? Y el color random este, punto set HSV, ¿vale? En HSV, ¿qué vamos a poner? Primero, el hue va a ser el que es aleatorio. Entonces, para el hue, que es el aleatorio, ponemos generator.bounded de 0 a... Como vamos a multiplicar por 10, vamos a ponerlo a 25 y lo multiplicamos por 10. Así de esa manera tenemos saltos y no nos pueden caer el 50 y el 51. Eso es una mierda. Entonces, luego, el Q saturation, vale. Ahora, la saturación sería como de arriba a abajo lo queremos. Y el valor es como a la derecha o a la izquierda, no. Ah, no, de derecha a izquierda, saturación. Y arriba y abajo. Es value. Vale, entonces, yo qué sé, para que se vea bien, bastante alto, value puede llegar hasta 100. ¿Y el juego hasta cuánto puede llegar? No me fastidies que eso también está 100. Ah, vale, no, claro, el juego es hasta 360. Porque es el ángulo. Claro, así que hasta 36 el este. Vale, luego, una vez que tenemos el color, tampoco hace falta ponerlo como super chillón. En vez de hasta la izquierda, vamos a ponerlo. Vamos a cambiar, esto es el HS. Joder, esto es la lightness. Del HSV de todos estos es el mismo, pero ¿cómo puede ser eso? Hay algo que no me cuadra aquí. HSV, color picker. O sea, esto es el alfa, ¿vale? Y esto es... Ah, el valor. Vale. Vale, cuanto más alto, más... Vale, entonces estábamos bien. Lightning o V. Entonces, como... Hostia, no, ahora me estoy liando. No sé cuál es cuál. A ver. Hacia negro cambia la V. Y la saturación hacia... Vale. Vale, vamos a ponerle 80 y... Nada, 80, 70 y 100. Vamos a ver qué sale aquí. 70 y 100. Vale, entonces, ¿esto ya está bien? Vale, vamos a comprobar si esto funciona. Y aquí lo paramos y nos vamos a conectar. Vale, entonces ahora de repente. Uf, no se ve una puta mierda. No se ve una mierda. Ahora han salido los colores súper oscuros. Súper, súper oscuros. Entonces, vale, para esto lo que tenemos que subir es el 70 este. Vamos a ponerlo a 90. Vamos a compilar y lo volvemos a ejecutar.
Vamos a ver si ahora. Joder. Pues no, no suben. A ver, el HSV, ¿hasta qué valores admite? Porque depende de donde mire, estos son hasta 100. Y aquí que nos dice. Ah, HSV, all the values must be between 0 y 1. ¡Ay, la hostia! Vale, vale, o sea que esto está haciendo a saber el qué. Esto entre 360F. Me cago en la leche. Vale, o sea, lo que pasa es que nos piden el HSV entre 0 y 1. Así que vamos a ponerlo así y 1. Y a ver si así. Pues eso, avanzamos algo. Déjate. Uy, ¿por qué no se ha visto? Ah, vale. Que estás desde el móvil. Siempre que pones dispali es porque estás desde el móvil, puertes. Ya te tengo cazado. A ver. Pim, pim, pim. Ahí va. Ahora. ¡Hostias! Ahora está negro todo. Color generado 010101. ¿Por qué? Sí, lo que pasa mientras fregas y cocinas, que la torre. Hombre, la puedes meter en el fregadero, así la limpias, ¿no? Vale, ¿por qué esto me está generando un. Muchas gracias, Puertes. O sea, ¿por qué esto ahora me está generando un color negro? Si le he puesto un 1 en todo. 1.0F, 1.0F. A ver si es porque aquí había que poner el F. Float. Ah, no. Entero. The saturation value an alpha channel must be in the range. And the hue value must be greater than menos 1. Vale, vale, espérate. Ahora es diferente. Vale, o sea, va entre 0. Saturación y value entre 0 y 255. Vale, pues quiero entonces unos 200 y esto 255. Y este puede ser cualquier cosa, así que lo dejo como antes. Vale, perdonad mi retraso, que estaba mirando la función que no era. Así que mal vamos. Vale, a ver si conecta. A veces si lo hago muy rápido. No. No se conecta al chat. ¿Por qué no te conectas al chat, amigo? Ahora. Vale, ahora está muchísimo mejor. Un millón de veces mejor. Vale, ¿podéis escribir alguno? Cualquier tontería, un test. Puerte, ¿le puedes dar un codazo al móvil para que envíe cualquier cosa? Simplemente para ver qué color os asigna. Muchas gracias, Carlos. Vale, te asigna un color azulito. Vale, pero ahora ya no hay colores que se parezcan. Vale, ahí los podéis ver que está el amarillo que se lo ha asignado a esto que se ha liado. Mira, mierda, Juan Carlos le ha dado el mismo color. Uy, la leche. Vale, o sea, no se puede dejar codazo dado, vale. Y fuerte. Joder, ahora nos ha dado a todos el azul. Me cago en la leche. Muy buenas, Predictor. Y a Predictor la ha dado. Mira, a Predictor sí. Predictor la ha dado en naranjita. Vale, esto es lo que no me gusta de. Que yo creo que las semillas de esto están muy cerca. Es dos. A ver. Claro, no, una vez que ha dado un color. Ya, Juan Carlos. Es el mismo, sí. Os ha dado a todos azules. Vale, entonces tenemos que cambiar. Y tenemos que. Claro, pero ¿por qué os ha dado a todos azules? Zurano, rosita. Te ha tocado el color rosita. Mira cómo ha intentado hackearnos, el Zurano. Ha intentado hackearnos a lo loco. Ya han salido los trolls. Ya, por favor, dejad de regar a los trolls. ¿Qué tal todo lo que estés por ahí? De modo boyer. Vale, el problema es ese, que esto. Me está generando. Claro que, a ver, claro, en cuanto me genera dos números iguales, esto es lo mismo. Así que necesito algún estático aquí. Que bueno, más que estático, lo que voy a hacer es. Voy a coger
Vale, voy a coger el 10 y lo voy a multiplicar por nick. NameColors.LengthCount. Vale, y a esto le voy a sumar un pequeño margen de 10. Vale, si os apostáis, o sea, esto en teoría es para que cada vez que se apunte uno nuevo, esto le dé 10, 20, 30, 40, 50, pero hay un margen de más o menos 10. ¿Qué os apostáis a que el bound de este nos da siempre 0 y 10 para que coincidan los colores? Es que me lo estoy viendo. Este cabrón nos va a dar entre 0 y 10 para que cuando esto sea 10, esto le sume 0 y a la siguiente le sume 10 o bueno, que nos coincidan. Ya veréis. Y lo que estoy pensando es que tenemos que arreglar, no sé si os habéis fijado, que cuando entramos aquí, manda como, your host no sé qué, this server is rather new, bla, 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 bla. Entonces la cosa es, este texto me lo está intentando parsear como si fuera un texto normal. Entonces, tenemos que de alguna manera decir, vale, si... Tenemos que buscar el patrón que diga, este texto no es chat, ¿vale? O sea, este chat hay que descartarlo. Entonces, lo que podemos hacer es, cuando nos lleguen los datos raw, como que el primer y los dos primeros mensajes, filtrarlos. Es muy cutre. Es cutre hasta decir basta. Int receiver messages, ¿vale? Y esto lo inicializamos a cero. Entonces, aquí en el IRC, cuando inicializamos, ponemos recibe. Bueno, voy a poner antes, no voy a hacer que justo llegue uno. Y. Opa, recibe message igual a cero. Y cuando recibimos parse new data, es. La segunda vez que venimos aquí, ¿vale? Aquí leemos los datos, entonces. Recibe. Messages más más. Claro, la cosa es. If received messages es menor o igual, no, es menor que 2, sumamos y retornamos. Es decir, sumamos esto y return. Y me voy a poner aquí un comentario, ¿vale? Voy a ser listo. The first two messages are yo qué sé. Are due to a successful login. Creo que successful no se escribe así. Siempre tengo la idea de. O sea, siempre tengo la duda de. ¿Qué letra es la que se multiplica? Ah, pues mira, lo he escrito bien. Tengo la leche. Vale, entonces. Los dos primeros mensajes nos los fumamos aquí, ¿vale? Y luego ya empieza la fiesta de los colores. Entonces, vamos a ver. Si yo ahora pongo esto. Bueno, y a este count lo tenemos que hacer módulo 360, porque si no, pues vamos a petar. Vale. Vale, vamos a ver. Después de esto, lo que vamos a hacer es intentar hacerlo más pequeñito, ¿vale? El chat de la pantalla, para que no nos ocupe toda la pantalla, porque ahora mismo es tener esa pantalla solo para el chat. Y igual es too much. A N, B barra N, C... Está apagado. Ah, bueno, no está apagado, no. Pero aquí aparece normal. Esto no lo podéis hackear tan fácil, ¿eh? Que esto es QT. Esto no lo he hecho yo. Si lo hubiese hecho yo... Vale. De momento, no ha... Claro, ahora no sabemos si se ha conectado o no. ¡Ja! Vamos a ver. Vale, parece que me llega. Me ha sido en el color rojo. Vale. Podría ser peor. Que es en el pani. Que es en el pani. Vale, naranjita. Claro, ahora vamos en modo... Pues poco a poco vamos cambiando de color. Ahora, cada vez que escribáis, os va a dar un color un poquito diferente. O sea, va a ir haciendo como el arco iris, según la gente vaya escribiendo. Y os va asignando el color que os toca. Claro, abracadabra, pues le ha tocado. O sea, Urano le ha tocado pues un poco más amarillo. Entonces, al final, si se escribe de uno en uno, ahí aparecerá el arco iris. Bueno, más o menos, claro. Con sus limitaciones. Vale, entonces vamos a ponernos con el QML un poco. Vale, ahora que ya tenemos el test ahí, o sea, el chat funcionando. Yo lo que quiero ver es qué pasaría si en el QML, vale, ahora mismo el IRC chat, que lo he puesto aquí a lo loco,
El IRC chat, que es este, ¿vale? Tiene un width de 200, pero se lo está fumando seguro. Porque el texto ocupa más de 200 y no hace un wrapping de la esto. A ver. ¡Oh! Ha salido Durano. Ha salido en negrita. ¿Vale? O sea, mira. Ha salido en negrita. Podéis hackearlo con HTML. O sea, ahora me está apeteciendo a mí. Espérate. O sea, ahora me estoy intentando hackear yo a mí mismo. LI 3.2 LI Firmware. He puesto una lista. Se ha añadido una lista. Venga, ¿alguien se quiere currar una tabla de CSS y poner una web en el chat? ¿Que queréis hacer la programación Inception? Claro. Y le podéis implementar un botón en JavaScript. Hostia. Si ponéis un JavaScript que pulse el botón de off, ¿me podéis apagar la pantalla por el chat? A ver. No, esto ya no. No. No, tiene que ser HTML, pero todo lo que sea HTML os funciona. Hostia, me estoy descojonando yo con esto. O sea, como hay alguien aquí que sepa programar webs, me puede plantar un Google ahí, en la pantalla. No sé si esto estará capado de alguna manera, pero yo igual debería capar. A ver, me voy a fiar de vosotros y no voy a meter nada raro. Pero qué fantasía es esta, ¿verdad, Carlos? O sea... No esperaba yo que un chat me fuera a dar tantas alegrías. A ver qué. Uy, ¿qué ha pasado? Mira, lo de puertas no ha salido. ¿Por qué? Ta ta ta, type JavaScript. No sé por qué, no está saliendo. ¿No? ¿O se ha roto? Hostias, eso lo ha ejecutado. ¿El que ha ejecutado? No, pues ha cascado el chat. ¿Por qué ha cascado? ¿Habrá sido por el código de script? A ver. Es que no aparece nada. Pero esto está funcionando. Pero en el chat. A ver. Eso es un mensaje claro. Pero ahora que, o sea, después de ese mensaje, espérate a ver si es porque se ha roto por ese mensaje o por otra cosa. Pero después de ese mensaje, no ha funcionado. A ver. Ya te he dicho que venía a romperlo. Cabrones, cago en la leche. A ver. Que igual hay algo que se ha hecho mal. Vale, voy a relanzar a ver si es. Vale, si puede. Vale, sí. Si podéis enviar otra vez puertas to hack. A ver si es eso lo que lo ha roto. A ver si es eso o es otra cosa. Vale, no, ahora ha salido. Vale, entonces no ha sido eso. ¿Puede ser que de alguna manera pete cuando llevamos n mensajes? A ver, esto tengo yo algo de para limitar el tamaño. A ver, en el IRC chat, height es la altura por la mitad. Vale, puede ser que estén apareciendo y se estén quedando para abajo, ¿eh? Tiene pinta de que llega un nivel, ¿vale? En el que se empiezan a ocultar por debajo y ya no se ven. A ver, vamos a ir probando. Ta, 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 ta. Vale, ahí está. Eso es, no hay auto-scroll. Vale, pues lo tenemos que implementar. Le tenemos que implementar el auto-scroll. Lo suyo sería, de hecho, borrar los mensajes, ¿no? Porque ¿para qué queremos? Claro, lo suyo sería que cuando lleguemos al número de mensajes que vamos a leer, esto se borre. O sea, no queremos guardar todo el chat en memoria.
Tampoco tengo yo el chat más activo de la historia, o sea, no soy Ibai, pero... Pero bueno, vamos a ponerle... Ah, bueno, ¿podría arrastrar la pantalla? A ver. ¡Calla, calla! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pero lo que no veo es el sitio donde me marca que hay scroll. A ver, a ver, a ver, el QML. Vale, o sea, puedo scrollear la lista, pero no veo el scroll. Vale, pues vamos aquí. Vale, entonces en la list view nos venimos aquí al QML. QML, list view. Y vamos a ver qué opciones tenemos para ajustar el que se vea en este. Vale, header item, highlight. ¿Highlight? ¿Qué es esto? Vamos a ver los ejemplos. Example, no sé qué. Vale, highlight. Mira, se le puede poner un highlight que sea un rectangulito. Vale. Perfecto. Y ahora, ta, 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 is current item, pero en ningún sitio, ¿vale? Queremos un top to bottom. Sí, según se va llenando y llegan por abajo. Y flicable. Vale, el flicable es lo de... que puedes arrastrar, ¿vale? No sé por qué es flick. Flick no sé qué significa en inglés, la verdad. Creo que no lo he usado nunca. Entonces... Pero bueno, me está molando lo del chat este. Vamos a ver, ¿cómo ponemos para que se vea el... el... no sé cómo se llama. Lo de la derecha. Highlight current index. Add at displaced. Claro, lo suyo sería que siempre esté abajo del todo, ¿no? Current item. Eso, scrollbar, gracias. A ver si hay scrollbar. Igual nos tenemos que ir al flicable. Vamos a ver si esto tiene scroll. Scroll bar. Me ha parecido verlo, pero... A ver, so you want to implement something like a vertical scroll bar. When is to use ta, 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 for the position. Vale. O sea, que si quieres un scroll bar, que te lo hagas. Básicamente. ¿En serio? Vamos a ver. List view QML scroll bar. A ver, no me creo... ¿Qué? ¿Is there any way? ¿Hay así de que está? Ah, mira. Vale. Es tan fácil como hacer esto. A ver, you need to actually include a scrollbar component in your list view like this. A ver, ¿qué dice aquí? Scrollbar, ¿vale? Vertical, ta, ta, ta. Vale, entonces, vamos a probar. Vamos a ponerle un scrollbar vertical, a ver si lo vemos. Entonces en la list view tenemos el delegado, que es cada uno de los ítems. Y ponemos este. Vale. Voy a probar a poner que este, el width, ¿vale? La anchura sea igual a... Vamos a ponerle a esto un ID para poder referirnos a él. Que sea como el IRC main chat. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que la anchura sea la misma anchura que el del IRC main chat. O sea, main chat. Como escriba yo un libro del main chat, ojito, ¿eh? Me ha recordado a cierta cosa. Entonces. Vale, vamos a quitar esto. Ahora, cuando termine de compilar, lo volvemos a lanzar y a ver qué pasa. Sí, debemos poner un mensaje de que se ha conectado, o sea, de que ha recibido los dos mensajes, sobre todo para saber si, si vamos bien o no. Vale, si hago test. Vale. Minecraft, ¿a que sí? Sí, sí. Al Minecraft, justo. A ver. Vale, sí, los colores los sigue dando bien. ¿Te voy a contestar por el chat? Sí, al Minecraft. Porque necesito ver si sale el scrollbar o no. Por supuesto. El main chat. Ajá. 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 A ver. Vale, no hemos llegado al final. Vamos a seguir escribiendo. Ja, 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 ja. Vale, todavía no hay nada.
A ver, así para que lo veáis. Vale, tenemos scroll bar. Vale. Vale, ahora la cosa es... Cuidado que te rompes. La cosa sería es que cada vez que se actualicen los datos, el scroll vaya hasta abajo, ¿no? O sea, sería lo suyo. No tiene sentido que tengamos que bajar nosotros si hay chat para abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo, espero. Lo que tenemos que decir es que cada vez que se actualicen los datos, ¿vale? Vamos a ir... Lo primero que tenemos que ver es en el list view, por aquí tendremos que tener un list view QML, ¿vale? Aunque no pongamos el scroll bar, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué señales tiene. Attached signals add, ¿qué es esto que hace? Disattached is emitted after a new item is added to the view. If an add transition is preferred, it is applied after. Vale, entonces la cosa es, el add lo que nos hace es que nos avisa cuando se ha añadido un elemento a la lista, que es justo lo que queremos. Entonces le decimos, vale, en cuanto se añada on add, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que bajar en la vista hasta abajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues hay que mirarlo. La cosa es, spacing no. Esto lleva un flicable debajo. Entonces, de alguna manera, habrá que decirle, es como position o algo así, highlight, header, footer, display, delegate, no. Está en el flicable seguramente. Entonces aquí le tendremos que decir, vale, no tiene un botón, es algo así. Si el content X, Y, are both 0, 0. Cuando está 50-50 está así. Claro, yo lo que quiero hacer es mover hasta abajo. Flickended, vale, visible área. O sea, rotation 180. Si no lo quería decir, los últimos serán los primeros. A ver. Content Y, vale, this property holds the surface coordinate at the... No, hombre, pero si hago rotate 180, las letras estarán al revés. Aparte, yo quiero que el texto vaya hacia abajo, como en el chat normal, en plan, que el último mensaje esté abajo del todo. A ver, si tienes una imagen de 100 píxeles, vale, que no lo estés leyendo. A ver. Esta propiedad mantiene la coordenada de la surface que está ahora mismo arriba a la izquierda del flicable. Por ejemplo, si tú mueves una imagen hacia arriba 1000 píxeles, el contenido Y se incrementará por 100. Claro, pero lo que queremos es saber cuándo está abajo. Content width. Ah, pues con content height, ¿no? Si sabemos cuál es el content height y sabemos list view rotation. A ver, vamos a probarlo. A mí esto me huele a troleadita, ¿eh? vamos a ver. Cerramos, abrimos. Mira, menos mal que Turano es una persona seria. Ese me parece mejor. Vamos a ver qué pasa con el giro en 180. Ahí va, sorpresa. Está todo el texto al revés. No lo podéis ver. Pero ahora mismo está el texto boca abajo. Claro, porque lo hemos rotado 180. Vale, el position view at it end. Vamos, invierte la cámara. A ver, pero va a llegar un momento. Claro, pero es que si giramos la cámara, luego yo me veré mal. Entonces luego me tengo que invertir yo. Entonces terminamos con que hay que invertirse todo. Y dar la vuelta a la habitación. Por el rotation, como que no. A ver, position view. View at. Bueno, ¿por qué no me sale? El view at end. Hacer el pin-off. Joder, sé que queréis de todo, que haga deporte, que haga aquí tecnología, que os cuente chistes. La Clon Rotate. Luego, Casa La Clon Rotate. Luego, Comunidad de Madrid Rotate. Se empieza por ahí y termina diciendo que la Tierra es plana, ¿eh? Y yo no digo nada, Carlos. Joder, no veo. Lo que me ha hecho Zurano.
Position View at End. Es que me suena eso, ¿eh? De todas formas, hay aquí un at y end. Claro, lo que yo quiero es ir hasta abajo. Que yo creo que va a ser poner el content high. O sea, estos te dicen si es verdad o mentira. Lo que yo quiero es ir hasta abajo. Yo voy a votar que settle to the value. If you flip back to origin, top left after rebound animation, content will settle, bla bla. This is usually 0-0. However, this view, aunque this view, my happener. Vale. Entonces, yo lo que digo es que on add, yo voy a decir que el content y. Espérate, me voy a copiar estas cosas. Epa. Vale. Entonces, yo creo que cuando se añade un nuevo componente, ¿vale? Lo que hay que hacer es. A ver, lo que hay que hacer es poner el content y igual a content height menos height. Entre el main chat y height chat empezamos bien, ¿eh? Esto, enseguida terminamos en una secta. Que vamos contra los chat IRC, por ejemplo. Vale, vamos a ver. No property on add. Mierda. ¿Por qué ListView no tiene on add? Si la señal está aquí. O sea, ¿por qué ListView? Si tiene una señal que se llama. Ah, mira, positive view at end. Esto es lo que decía. Position view, this method should be. Ah, coño, vale, que es una función. Vale, Zurano, gracias. De todas formas, lo que no tenemos es on A. Entonces, ¿cómo podemos decirle a la list view? A ver, list view on A. Y no sé por qué no funciona. QML. Vale, aquí hay más gente que lo pregunta. You need to move the signal on that. Into the delegate. ¿Into the delegate? ¿En serio? ¿Pero cómo vamos a moverlo al delegado? A ver. Vale. Mira, esto no sabía yo ni que se podía hacer. Automate align button to top. Pero es que no quiero que va. Pero es que ya está de botón a top. O sea, el orden en el que llega ya está. El único problema es que el scroll se vaya para abajo cuando hemos ocupado todo. Vale, vamos a ver si esto debería funcionar, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver. Si ahora nos podemos escribir. Ah, coño, calla, espera, que no he quitado el. No escribáis. Que no he quitado el rotation 120. No he quitado la troleada de Carlos. Vale, vamos a ver ahora. Vale, ahí van apareciendo. ¡Ay! No se está ejecutando. Si os fijáis, tengo que mover el dedo. Demasiado esfuerzo, para mi gusto. No, esto no me gusta. Demasiado esfuerzo, tener que andar ahí arrastrando el dedo. Vete tú a saber, yo qué sé. Vale, y si hago así. Punto. Es que el position view at end. Es que debería ser ese. Position view at end. Positions de view at the beginning or end. Claro, pero ¿cómo sabe si quieres al principio o al final? It is not recommended to view this is unreliable since removing it from the start. And because the actual start of the view can vary. Vale. Methods should be. Claro, pero. Vale, que hay dos funciones. Calla. Jejeje. Vale, entonces, ¿por qué no funciona? Aquí el chico este que estaba aquí preguntando, el scroll bar ya lo tenemos, así que nos da igual.
Vale, aquí hace list view, pero se refiere al list view o al thanks by external message output, vale. Vale, estáis diciendo que no. You need to remove the signal on also ta ta ta. Vale, aquí tiene el cómo funciona. En el delegado. ¿Es esto? A ver, ta 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 ta, list view, rotation 180. A ver. Sí, lo estamos viendo. A ver. Normally you can align all items at the top. New item get stacked on bottom. For just like a conversation, you may want a different layout with start at the bottom and also add new items there. Ah, vale. Sí, ya sé lo que dices. Vale, que en vez de aparecer de arriba abajo. Vale. Rotate the list view by 180. Also rotate the delegate by 180 to make it back to the normal direction. Ah, vale. Otherwise, you can right align. In order to get the new system at the bottom, I will insert. Claro. Claro, lo que pasa es que esto lo está haciendo de manera diferente. ¿Vale? In order to get the new item. Claro, esto lo que quiere es como. Es que esto no. Esto no podemos hacerlo. ¿Por qué? A ver, lo podríamos hacer, sí. Pero. Yo lo que quiero es que empiece arriba, vaya bajando y cuando llega abajo, empiece a subir. ¿Sabes? Que los nuevos mensajes van todos abajo. Entonces, ¿cómo metemos nosotros los mensajes del IRC en el chat? Hacemos una append. Entonces se meten al final. Entonces sí que queremos que vaya de arriba abajo. Lo que queremos ahora es que esto se mueva cada vez que. Cada vez que esto se vaya hasta el final. Y aquí el tío que lo ha conseguido. Hace un list view on add. I modify your code as follow and get the signal fire. Pero este es lo mismo. Está haciendo en el delegado. Coge un rectángulo, el texto y un list view on add. Ah, vale, le ha metido el rectángulo este. Ah, no. Joder, sí. Esto es igual. Rectángulo, text, list on view. Rectángulo text list on view on add console log model append. Hostia, no entiendo dónde está la diferencia, A ver, on count change it. Ah, on count change it. No está. ¿Cómo estoy sacando esa información? ¿Quiénes son vuestras fuentes? A ver. Can later on count change it. Pero es que aquí no están. Pero, ¿de dónde se saca la gente estas funciones? A ver. On at it change it, no sé qué. Set auto scroll to end. On height change it. A ver. Batallamos a no ser de su cuestión. Order of 100 mañana. Vale. So far. Vale, o sea que esto lo que está haciendo es. Cada vez que cambia. La altura. Vale, o sea, cada vez que metemos un nuevo elemento. Lo que hacemos es. Scroll view to end. Pero scroll view to end. ¿Eso qué es? Una función. Ah, claro, es que es una función. Que esto está en QML. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a añadir esta función en nuestro QML. Mira más abajo. Añadir solución. Ah, vale, on count change it. Vale. Yeah. Ah, puede ser que se lanza la señal antes de lo que debe. Vale, entonces quitamos esto. Claro, podría ser que se estuviera lanzando, pero como todavía no estaba el ítem dentro, sino que solo se había avisado de que iba a entrar. No sé, algo así. Vamos a probar. Vale, entonces. Vamos a ver si esto. Oh no, move to end is not defined. Espera. Mierda, he cerrado el mobile. Yo soy retrasado. Espérate, que encima ahora tengo que. Primero, abrir el GluonBot. Gateway, GluonBot. Y ahora Python 3, GluonBot 2. Vale.
Ya tenemos el Gloombot y ahora la pantalla. Vale, nos conectamos. SQL. Test. Vale, move to end is not defined. Ah, vale, pero claro, nosotros el move to end entiendo que es always yes. Porque queremos que se mueva siempre, así que vamos a ver. List view is not defined, vale, siguiente paso. Vale, list view es IRC main chat. Joder, me hace mucha gracia lo del main chat, eh. Vale, ahora ha aparecido, no sé por qué, han debido llegar más mensajes antes o algo. Bueno, vale, y si ahora subimos hacia lo loco. Uno. Vale. ¡Ja! Vale, me he dado cuenta de otro error que podemos arreglar. Lao, vale. El gato es spamear. No sé, Rick, parece falso. ASD, Blau. Blau 3, funciona. No estoy tocando nada. No estoy tocando nada y aparece por debajo. No sé, Rick, parece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo tenemos! Pronto el que lo lea. Tengo 5 años. No. Vale, 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 lo tenemos. Habemos paso 1 terminado. Paso 2. He visto un error. Y no sé si me apetece arreglarlo ahora mismo, la verdad. Si os fijáis aquí, ¿vale? Cuando vienen muchos mensajes seguidos, los datos raw te los concatenan, ¿vale? O sea, el dato raw es todo. Entonces, datos raw habría que separarlo en diferentes strings, ¿vale? Habría que hacer como un split por barra R barra N y pasear cada uno por separado. No debería ser muy difícil, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, antes de nada, voy a comitear esto, que creo que... Epa. Git status, git add-u, git commit, IRC chat, autoscroll. Vale, ya está. Pues lo voy a pusear, que luego si no, estoy con el repo desactualizado una semana, como ha pasado esta semana. Vale, entonces, siguiente paso. IRC, GPIOS. Vale, tenemos esto. Ah, sí, lo de separar la cadena esta. Vale, la cosa es, habría que separarlo en varias cadenas. ¿Esto al final se usa para algo? No. Y esto tampoco. O sea, aquí estamos haciendo nada. Porque esto... Vale, esto ya está. Claro, pero ¿cómo partimos esto? Uf. ¿En Python sería tan fácil? En C++ me está dando una pereza. Porque claro, este busca... El nick es... termina donde empieza esto. Vale, y luego... Claro, ya coge la gluon. Vale, en este caso busca esto y hasta aquí es la gluon. Pero luego habría que hacer. Sí. Creo que escuché Luis. Ah, pero porque es un hater de Python. Pero Python es la hostia para estas tonterías de cadenas de texto. Es un pipa. C++ es horrible. Vale. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Message start. El message start empieza aquí. Claro, pero ¿qué pasa? El message start. Ahora mismo nos va a coger solo el primer mensaje. Vale, nos va a coger solo el primer mensaje. Entonces, lo que habría que hacer es repetir esto para cada trozo de... No vamos a escribir tan rápido. Vale, vamos a lo fácil, que hoy estamos de jueves. Ha sido un día muy largo, hemos trabajado y hemos gastado la materia gris en otras cosas. Entonces, lo primero es que el IRC chat, yo lo voy a poner
A ver, y el coffee chat. La height estaría bien no ponerla aquí, ¿vale? Aquí, en vez de ponerla... Joder, height. La height no la vamos a definir aquí, la vamos a definir en el main QML. ¿Vale? Entonces este IRC chat le vamos a decir que tenga una altura height de parent.height. ¿Vale? O sea, lo que quiero es que vaya de arriba hasta abajo para que me ocupe todo lo alto. Pero lo que más me preocupa es que ahora mismo se está yendo. O sea, se está yendo de anchura. ¿Vale? Entonces queremos... venga, vamos a poner 300. Queremos que el delegate haga wrapping. ¿Vale? Así que vamos a buscar QML label. A ver si podemos hacer un wrapping de las... De las cadenas, básicamente. Vale, buscamos aquí wrap. No, vale, pues no hay wrapping. Inherit text. Text wrapping. Wrap mode, vale. Inherit item, vale. Wrap mode. Text punto word wrap. Vale, entonces si nosotros ponemos aquí, vamos a liar de chat y le decimos, vale, todos los elementos es un texto. Vale, entonces este texto lo que yo quiero es que le hagas que el word wrap sea text, es así, ¿no? Ah, no, wrap mode, que el wrap mode sea un word wrap. Joder. Vale, ¿esto por qué está recompilando? Que hemos cambiado. Ah, hemos cambiado algo aquí, parece ser. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Si yo ahora cojo y digo... A ver, vamos a escribir. Voy a escribir un texto muy largo. Vale. Vale. Ya está bien, ya funciona. Vale, ahora mismo tiene 300 píxeles, que parece que es hasta ahí. Y yo creo que es más que suficiente para... De hecho, a ver, voy a escribir un texto muy largo. Son 2, 3, 4, 5. De hecho, creo que cabe más o menos las mismas caracteres que en el chat, como lo tengo yo puesto aquí. Así que yo creo que es más que suficiente. De hecho, vamos a poner un poco más pequeñito el chat este, QML. En vez de 300, vamos a poner 250. Y, vale. Esto. Vale, sí, escribo también un texto muy largo. Vale, yo creo que está guay así. Me gusta. La cosa es que queda un poco ahí puesto como... estaría guay ponerle como, pues yo qué sé, un fondo negro al chat. Pero un fondo negro, full negro. Si lo otro es... Vale, vamos a poner aquí un rectángulo. Vale, vamos a englobar todo esto en un rectángulo. Y este rectángulo le vamos a poner color black. Vale, y ahora este width ya no va a ser width así, sino que el width, bueno, sino que va a ser anchors.fill, dos puntos, parent. Vale, o sea, esto es para que rellenes el al padre, ¿vale? Para que en la list view ocupe todo el padre. Vamos a ver cómo queda este chat nuevo. La cosa es que se note, ahí está, que se note aunque sea un pelín de diferencia, ¿vale? O sea, ahora se ve bastante... Pero que, para que de alguna manera haya una especie de... pues eso, de... no sé cómo decirlo. Como de diferencia de dónde está el chat y dónde no. Entonces si ahora escribimos un texto muy largo, a ver cómo llega hasta el borde. Vale. Pues yo creo que va bien. Epa. A ver, voy a poner... Para que no corte un texto, voy a poner así. Vale. Vale, ahora lo que veo es que está muy pegado a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos para arreglar eso? Vamos a añadir márgenes internos. Entonces, lo que puedo hacer es anchor.margin. Margin hacia secas, vamos a ver si se podía así. Vamos a QML anchors. Positioning and anchors. Buscamos margin. Vale, margins. Anchor margins. Vale. Ponemos margins y ponemos, yo que sé, 5 píxeles. Por poner algo. Y relanzamos. Y ahora, cuando escribamos, en principio debería tener un poquito más de aire por la izquierda para que se pueda leer un poquito mejor. Vale, ahora por lo menos ya se puede leer eso sin dejarte los ojos ahí para verlo. Vale, lo siguiente.
Hostias, mirad la de Underbottis que tiene la Raspberry Pi, ¿eh? Flipas. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer. ¿Cómo fludea el chat? Hostia, podría poner que si te pasas de no sé cuántos caracteres, te empieza a bajar un poco el tamaño de texto. Porque si no, puede pasar que de una te rellenas todo el texto. Hostias. Vale, no os voy a decir nada. Se me ocurre de una manera muy troll. No voy a decir nada porque estas cosas, a otras cosas no. Pero a las troleadas estáis ahí bien atentos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, ¿vale? El Hello World, ya, ese Hello World está ahí. Esto ya como que sobra, ¿no? Este botón de Hello World. Entonces, vamos a quitar esto, que ya no nos vale para nada. El botón de apagado sí que lo queremos. Y el Connections. Vale, sí, el Connections sí. Porque esto es para encender la pantalla. Uy, va. ¿Vale? Entonces, ahora. Lo que podemos hacer es... vamos a poner un grid de botones, ¿vale? Así que nos vamos a ir a un grid layout, ¿vale? Para tener los layouts, lo que necesitamos es aquí añadir el import qtquick.layouts. A ver cómo era. Tenemos aquí, ponemos grid layout en el QML. Grid layout, QML. Y para tener esto hay que importar esto, el QT layout. Así que venimos aquí, QT layout. No sé qué versión será y no sé cómo mirarlo. Vamos a poner la 2.0, por ejemplo. O sea, no tengo ni idea de cuál es. Vale, entonces lo que queremos hacer es esto. Quiero poner aquí, ¿vale? Un grid de botones, ¿vale? O sea, yo lo que quiero ahora es poner unos botones de manera como uniforme mediante un grid, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es un repeater, que lo que queremos hacer es repetir algo, ¿vale? Por eso es un repeater. Si no quisiéramos repetir, sería non-repeater. Entonces, si es repeater, nos venimos aquí y buscamos QML repeat. Y en el repeater nos viene específicamente... ¿cómo se hace el este? Vale, aquí tenemos el repeater. Vamos a copiarlo y pegarlo. Vale, entonces, ¿cuántas columnas? A ver, lo primero. Anchors. ¿Cómo vamos a ponerlo esto? ¿A la left? O sea, a la izquierda de esto tiene que ser... Vamos a darle a esto un ID. ID, IRC chat. ID, ID. Vale, entonces, la izquierda de este tiene que ser la derecha del IRC chat. Vale, ¿qué más necesitamos? Anchor.top va a ser parent.top, ¿vale? Porque el de arriba y abajo lo queremos igual. Entonces, bottom. Así de esta manera ya tenemos ocupado desde donde termina el chat hasta la derecha, anchor.right. Tiene que ser el parent.right. Vale, así ya los hemos anclado todo a su sitio. Y columnas le vamos a decir... yo creo que caben tranquilamente 3 botones. Entonces, repeater, vamos a ponerle 3 de momento. Y en vez de un rectángulo, vamos a ponerle aquí un botón. Aquí hay algo que no me gusta. A ver. Vale, este va aquí. Vale, este va aquí. Vale, ahora ya me cuadra. Vale, aquí vamos a ponerle un botón que de momento sea, yo qué sé... texto, vamos a ponerle soy el botón espacio más model data, ¿vale? Entonces en principio vamos a ponerle 9 botones, a ver qué tal entran y vale, como solo hemos cambiado el QML, en principio nos vale con volver a lanzar la aplicación, a ver si nos salen los 9 botones. No, porque QT Layout no está instalado. Entonces vamos, sudo apt install QML module QT quick y ahora aquí layouts. Yes. Esto. Vale, entonces. Lo bueno de esto es que, como veis, podéis hacer la aplicación. O sea, os va a ocupar la librería de compilación, os va a ocupar lo que vosotros queréis que os ocupe.
Porque vais instalando los módulos según los necesitáis. Vale, cannot be loaded. Vale, porque it was never registered. Vale, ¿cómo puedo saber yo el la versión de los Qt? Eso lo tengo que estudiar yo, ¿eh? Vale, parece ser que la versión 1.0 de los layouts funciona. ¡Ah, mirad los botoncitos! ¡Qué majos! ¿Vale? ¿Los veis? A ver, aquí está. ¿Veis? Yo soy el botón 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y cada uno. Pues lo podéis pulsar. Vale, perfecto. Entonces, botón, ta, 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 ta. Vale, lo que pasa es que esos botones así puestos son un poco feuchos, ¿no? Vamos, yo creo, a mí me parecen un poco feuchos. Entonces, vamos a ir cambiando los colorinchis de los botones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que esos botones, cada botón sea tan ancho, o sea, tan alto como es la cajita en la que está. Así que lo que vamos a hacer es anchor.fill, dos puntos, parent. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo tampoco tengo muy claro, porque a veces el parent no es el parent que parece ser el parent, ¿vale? Vale, entonces, no se puede poner anchors porque estamos dentro de un grid layout. Entonces, cuando estás dentro de un layout, hay que usar otras cosas. Entonces, vamos a poner aquí QM layouts y tenemos que ir al que sea el artículo, ¿vale? O sea, generalmente, grid layouts... Aquí, layout overview. ¿Por qué? Porque no funciona exactamente igual que los restos. O sea, que los restos que el resto. Entonces, lo que necesitamos es que la altura... Vale, la raw... Opa. Vale, esto nos va a decir como la altura preferida. A ver, in the above snippet, insert that by specifying... Ta, 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 joder, que es... Vale. Claro, la cosa es... Layout, esto, fill height. Vale, vamos a poner esto, pero en vez de con width, le vamos a decir, vale, de tu layout, fill height, el GHT, a true. Vale, a ver si así conseguimos que el botón se expanda hasta ocupar todo su hueco. Porque además, si queremos ahora, ahí está. ¿Veis? Ahora ya está mucho más guay, porque ahora ya vosotros podéis venir y pulsar los botones pues cuando queráis. Vale, ya esto tiene más pinta de un mini Stream Deck. ¿Que queréis más botones? Pues subís el número. ¿Botón? Soy el botón número 1. No me deja pulsarlo. Estoy probando, pero no me deja. Pero sí. Eres el botón menos 1, Zurano. Vale, entonces. Entonces, a ver. Vale, ya tenemos los botones. Ahora, me siguen pareciendo feos. Vamos a ver cómo podemos cambiar el color de estos botones. Porque no me gusta. Me parece que son demasiado basicones. Sí, claro, sí. Así. Button QML. Vamos a ver. ¿Qué podemos...? No, tenemos que ir al Abstract Button. A ver, ¿qué podemos poner sobre estos botones? Igual estaría bien ponerle, por ejemplo, que el recuadradito de fuera estuviera... Mira, si le podemos poner hasta icono. Down, icono, implicator, indicator, preset, text. Vale, ¿cómo podemos cambiar? Vamos a buscar QML, button, style, por ejemplo. QM. Vale. Es como que parece ser que le pones un style, button style, y le pones aquí cosas. Vamos a probar. Si yo le pongo a este button aquí y lo ordenamos esto un poquito. Vale, entonces button style tiene el background que va a ser un rectángulo. El implicit me da igual. Si es implícito, no sé cuál ganaba. Vamos a dejarlo que el rectángulo llene todo. Anchors.fill pare. Vale, y width es, depende de si está pulsado o no, se va a hacer más gordito. Le hemos puesto un radius y un gradiente. Vamos a ver estos botones cómo quedan. Así, copy paste sin... Bueno, button style is not a type. Pues empezamos bien. A ver, ¿y por qué? Ah, porque tenemos que importar esto. Vale, pues importamos estilos. ¿Qué va a pasar? Que no van a estar... no lo vamos a tener instalados, ya verás. Vale, no está instalado. Así que lo que tenemos que hacer es, nos venimos aquí...
Y en vez de layout, ponemos styles. Save. ¿Cómo que no está? Los styles. ¿Por qué es el Qt controls? No. Uy, ¿dónde están los estilos? Aquí. A ver, Qt, Virtual Keyboard, Template, Widget, Particle. A ver, tiene que ser uno que sean los estilos. Pim, 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 Organizer, QtCML, QtQuick. Vale, pues lo voy a buscar porque no lo encuentro. Aunque yo creo que había otra manera de hacerlo, ¿eh? Y esto lo he hecho sin estas cosas. Sin el style. Button set rectangle. A ver. Repeater, rectangle. Vale, aquí el cabrón se implementa a él un botón. ¿Vale? Esto es, te creas el rectángulo, le pones un texto y le pones el mouse area. Y así ya, esto es un botón. Hacemos eso, lo hacemos a lo cutrecillo. Vale, o sea, en vez de poner un button, vamos a poner un rectángulo, ¿vale? Este rectángulo va a ser nuestro botón. Pero claro, para que este rectángulo sea nuestro botón... Epa. Bueno, de hecho... A ver. Rectángulo. Este rectángulo va a ser nuestro botón. Uy. ¿Cuál va con cuál? Este con este, ¿vale? O sea que este es uno menos. Todo esto es uno menos. Vale. Entonces, lo primero que tenemos es un label, ¿vale? Que va a ser el texto, el del botón. Que va a ser, soy el botón, model data. Pero este label tiene que estar anchor.fill, parent. Y anchor.centering, creo que era, parent. Entonces, esto en principio... Vale, vamos a comentar esto. 1, 2. Vamos a comentar esto y en principio esto nos debería dejar. Si todo va bien. Los labels en los centros sin nada más. Vale, no lo veis porque está en negro. Pero están ahí. Entonces, aquí podemos poner font.color. ¿Cómo hicimos esto? Vamos a buscar rápidamente esto. QML label color. Label QML type. Y entonces aquí tenemos font. Vale, color. Entonces, en este botón vamos a poner el color a un white, por ejemplo. Para que lo podáis ver desde la pantallita. Y en principio, vale, ahí tenéis el botón. Solo que no está centrado dentro de donde debería. O eso creo. A no ser que el rectángulo layout.fillWidth sea true. Y fillParent center in parent. Ah, claro, no puede ser las dos. O está centrado o está rellenando. Vale, entonces lo vamos a poner centrado, a ver. A ver si sale en su sitio. Vale, no entiendo. Porque ahora sale todo de color blanco. Fill height, fill width. Vamos a ponerle a este color transparent. A ver si es por eso. Vale, ahí lo tenemos. Ahora sí que los botones ya están de color blanco y centrados en cada cuadrado. Todavía esto no responde a nada. Porque todavía no tenemos un onClick. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle, vale. Vamos a ponerle un mouseArea. Mouse área. Y este mouse área lo único que hace es que aquí hay un sitio donde se puede clicar. Que va a ser anchor.fillParent. ¿Vale? Y cuando hagamos clic, pues ya veremos lo que hacemos. On clic, pues ponemos yo que sé, un console.log. Hola. Hola mundo. ¿Vale? Entonces en principio ya tendríamos el botón hecho. Y ahora nos venimos aquí y reiniciamos esto. Cada vez que yo da el botón. Muy buena, Cafelot, el tema de Mobile Extend. Ya, espérate, eso no puede pasar. Lo siento, Cafelot.
Sé que me vas a perder todo el respeto. Tienes razón. ¿Cuál es el guay? A ver, hostias, no. Hostias, esto es very old school, ¿eh? Metro. El Windows Dark. Es demasiado negro. ¿No hay un Crystal Black? Uf. Hostias putas, qué feo. Vale, vale. ¿Y Deep Skin? Nada. Pues el Dark Deep. Muchas disculpas, Cacelot. Vale, entonces. Ya tenemos esto y ahora si pulso el botón, me va apareciendo el hola mundo. Vale, ya tengo los botones centrados. Mira, por cierto, Cacelot, ya apareces aquí. Ya estás en el chat y con colorines. Que lo sepas. Y aquí no se libra nadie. Entonces. Vale, tenemos los botones. Los botones siguen siendo un poco cutroncillos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es. En el layout, en el grid layout, le podemos poner un spacing, ¿vale? Que un spacing es cuánto queremos que haya entre los elementos. Vamos a ponerle 10, aunque seguramente sea como muchísimo. Pero ahora en teoría, ¿cómo que no es spacing? Vamos a ver. Venimos aquí, como siempre, grid layout. En el QML. Vale, y aquí... Ah, vale, column spacing y row spacing. Vale. En ambos casos, vamos a subirlo. Row spacing y column. Mierda. Column spacing. Vale. Entonces, vamos a ver. A ver si ya queda un poco más guay. No. Si os fijáis, hay algo que me está fallando porque a la izquierda está pegado el texto. Y el texto debería estar centrado. Vamos a hacer una cosa. Claro, vamos a poner, por ejemplo, el fondo de los botoncitos esos. ¿Vale? Que sería este rectángulo. En vez de ponérselo transparente, vamos a ponerle el color, yo qué sé. Algo así un poco grisáceo. Pero un poco clarito. Para que se vea la diferencia, a ver si se ve algo. Claro, es que está llenando todo. No está haciendo el spacing este. O sea, si ponemos aquí 30. Se lo está fumando esto. Se está fumando el spacing y no sé por qué. De hecho, ahora el soy se está saliendo, así que igual es que no cabe el texto. Puede ser que no quepa el texto y que por ello me está saliendo eso. Vamos a bajar el pixel size, point size, no me acuerdo. Vamos a probar así, 8. A ver si es por eso que igual... Ah, mira. Vale, pero el color de los botones no se ve. Voy a ponerle, yo que sé, un black, así, a pelo. A ver si con el black este... Vale. Ahora ya los botones, veis que están ya se ve como la separación de verdad. Ahora ya tenemos esto. Además, lo bueno es que aquí se pueden poner imágenes también. O sea, si quisiéramos, podríamos poner imágenes. Que de hecho, que podemos configurar esto al ser Qt, podríamos decirle que se bajen las imágenes de un servidor y que las ponga. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora mismo, si os fijáis, no hay espacio alrededor. Los botones están pegando al chat. En plan de, si yo escribo en el chat ahora así a lo loco... Vale, a ver, una frase un poco larga. Vale, están como demasiado cerca. Esto no me gusta. ¿Vale? Porque lo mismo puede estar como subiendo y bajando el chat y se te va y le das a un botón. Claro, hay que ponerle un padding o algo alrededor del grid layout. Pero al estar esto metido en la application window, va a ser como meterle un anchors.rightmargin. No, right no, left margin. Ah, bueno, le puedo meter margins a secas y le vamos a poner 10. Y así tiene márgenes por todos lados. Vamos a ver. Vale, ahora sí.
Ahora sí. Ya tenemos nuestro Stream Deck. Ya tenemos. Es mucho hablar, pero bueno, ya me entendéis. Ya tenemos algo. Vale, como último ejercicio, ya antes de irnos todos a cenar y a dormir y a vivir tranquilos, lo que quiero hacer es que escribir algo en el chat y ver si aparece, ¿vale? La cosa es saludaros desde el chat. Vamos a ver. Vamos a ver si lo conseguimos muy rápidamente. Vamos a hacer aquí un slot que va a ser Parse New Data Connected. Uno que sea Void Send Text. ¿Vale? Y vamos a meter alguna aquí en la QStream de el message. Uepa. El message que queremos. Vale. No sé cómo se escribe al chat de IRC. Así que vamos a tener que mirar en el Twitch IRC. Vale, vamos aquí a los chatbots. Estos son los cómo hablar con un con el chat este, ¿vale? Aquí te dice pues lo que está pasando. Pim, pas, pom, private message. Y vos en tu posa chat, mira, tu bot envía este mensaje para mandar un, o sea, como para añadir un mensaje en el chat de en el chat room. O sea, necesitamos esto. Así que vamos a ir aquí. Vale, tu send a chat message to a channel chat room, use private message, que es esto. Vale, entonces, your chat message can also include emoticons. Vale, vamos a, o sea, me parece demasiado fácil, así que vamos a send text. Vamos a implementar el send text. Aquí arriba, por ejemplo, void irc send text. Aquí tenemos el qstring del message, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es, tenemos que enviar socket. Bueno, primero vamos a hacer el mensaje qstring post message, no, priv message era, M, ¿cómo era? Priv msg. Vale, entonces priv msg, ¿qué va a ser? Esto va a ser igual a print msg espacio hasta la plugin espacio dos puntos y aquí el mensaje pues más message y ahora hacemos un socket punto write, o sea mensaje write print message. Ah, espérate que no me está autocompletando porque no lo detecta dónde está. Vale, print message punto to utf 8. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, hostia, ¿cómo podríamos conectar cada uno a una función? Bueno, todos los mensajes van a hacer la misma función, ¿vale? Tenemos que ir a ver cómo se llama el IRC Handler, ¿vale? Entonces, cada vez que pulsemos cualquier botón ahora mismo, IRC Handler punto send text. Hola, mundo. Bueno, pues si esto funciona. Bueno, esto sí que hay que compilarlo. Si esto funciona, en principio, os debería poder enviar mensajes a través de los botoncitos, ¿vale? A ver qué tal sale. Puede ser un gran fail o un gran éxito para el canal. Por cierto, chavales, a partir de la semana que viene, hay una cosa en Twitch, se confía. No confía tanto. Hay una cosa en Twitch que es como que van a hacer como un evento para ayudar a los pequeños streamers. Así que la semana que viene voy a intentar streamear todos los días que pueda, que son martes, jueves, viernes, sábado y domingo. A ver, igual me estoy flipando porque no sé si tengo tantas cosas que contar tantos días. Pero como está la cosa esta, digo, bueno, pues si entran dos más, pues dos más que son bienvenidos al mundo maker este. Vale, entonces, chan, 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 chan. ¿Llegará, os llegará un mensaje al chat? Veamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fracaso absoluto! ¿Está conectado? Sí, está conectado y ha sido un fracaso absoluto. ¡Oh! Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando porque esto no puede ser. Send text. Vale, lo primero que tenemos que ver es si llegamos aquí. ¿Cuál es el botón del fail? Joder. No escucho mis sonidos. ¿Vosotros escucháis? Los sonidos de lo que sea que está sonando ahora, porque a mí no me suena. Y no sé por qué. Joder, ¿yo por qué no lo escucho?
Monitorización, sí, está aquí. Bueno, pues no sé por qué yo no lo escucho. Y no sé cuál ha sonado. Ah, ese sí, ese sí. Pero ese viene de fuera. Los otros los genero yo. Y esos no sé. No sé cómo van. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer es primero asegurarnos de que se está llamando a esto. Intentando enviar mensaje. Message. Vale, y lo siguiente es ver que de verdad. E intentando enviar el mensaje al IRC, que ya es el print message. Sobre todo para ver que todo va como debe. Ya sé lo que va a pasar. Puede ser que esto tenga que terminar con enter. A ver. Don't include the colons around the name. Vale. If Twitter connects the name to convert it. Vale. No es un fracaso. Solo has descrito una manera en la que la bombilla no enciende. Muy bueno, Felipe. ¿Qué tal? A ver. Vale. Vamos a mostrar esto. A ver si... Con esto, no, hay que compilar. Hemos cambiado el código de C. La leche. ¿Y yo por qué no escucharé los audios? Vale, bueno. Ejecutamos esto, vale. Nos venimos aquí y yo le doy a enviar un mensajito. Vale. En principio, el texto que envía y que se intenta enviar está bien. Parece que está bien. Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesito yo? ¿Has encendido el amplificador? No, pero Felipe, no sé si lo has visto. Mira, mira, estás aquí. ¿Eh? Estás ahí y con colorinchis guays y todo. Vale, ¿por qué no me dejará a mí enviar? A ver si entre todos vemos cuál es la diferencia entre una cosa y otra. O sea, yo estoy intentando enviar. Lo voy a copiar, por si acaso, lo pego aquí. Print message. O sea, yo creo que está exactamente igual. A ver. Según el IRC hay que hacer un PRIVMSG espacio hashtag espacio channel name, que es la gluon, espacio dos puntos y esto. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, espérate. Claro, puede ser. Vale, ya sé lo que está pasando. Puede ser que mi bot no tenga permiso para escribir en el chat. Vale, o sea, cuando nosotros nos autorizamos, vale, hay que ir a por un authenticated with the IRC server. Vale, y cuando dice esto, vale, a ver. Claro, claro. A ver, aquí hay que mandarle el... no, ahora no. Vale. Entonces, hay que mandarle el... Ta, 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 authorization code flow. Ta, ta, ta. Open a browser y mete esto, claro. Pero en el scope... ¿Qué cosas se pueden pedir? Ay, ¿cómo era? Esto había un sitio donde estaba... out implicit code flow, creo que era este scope. Vale, scope de APIs that you are going to identify the scope. Vale, pero ¿cuáles son la lista? ¿Cuáles son la lista de scopes? Chat. Vale, sí, son esas, pero edit y read, pero ¿cuáles son? Claro, yo quiero chat y escribir. Chat, ¿dónde están los scopes? Ah, scopes, aquí está. Vale, entonces aquí, read, edit, run commercial, manage, rate, manage, rate, editor, goals, hype, polls, suscripción, vips. ¿En serio? ¿Dónde está el chat?
Dos puntos. Ah, vale, sí, sí está el edit. Send live stream chat message. Entonces, ¿por qué no? Joder, ¿qué está pasando aquí? Si estoy enviando el mensaje que me pide. Hasta el lab gluon. O sea, a mí cuando me llega es free message hasta lab gluon. Lab gluon, espacio. Lo único que me queda es, voy a meter el barra R barra N. Es lo último que se me ocurre que pueda hacer. Que si no está el enter, a ver, el IRC es un protocolo muy antiguo, entonces puede ser que haga cosas con el enter y que si no está el enter, pues haga club. ¡Uh! ¡Era eso! Os acabo de saludar desde el chat, mira. ¡Vamos! ¡Vamos, ya está! Ahora me voy a poder poner unos botoncitos que sea enviar Discord, enviar, yo qué sé, otra cosa. Muchas gracias. Ay, usando los puntos bien. Hola, Felipe, hola. ¡Qué guay! Lo que me he dado cuenta es que si envío yo el mensaje, os voy a saludar otra vez. No, ¿me he dado bien? Ahí. Si envío yo el mensaje, no aparece en el chat de... O sea, de vuelta, es como, claro, si yo lo envío es como que no me avisa de que lo he enviado. ¡Ah! Interesante. Es interesante, sí. Pero bueno, a ver, en parte tiene lógica, es en plan de, tú has enviado el mensaje, se entiende que va a llegar, es TCP. En principio en TCP no debería fallar. Pero bueno, es un poco que lo que vamos a hacer es añadir el chat message. ¿Vale? Cuando lo enviamos, hacemos como que lo hemos escrito, no, o sea, si spameas el botón, te cierra conexión. Sí, lo he visto que hacerlo. Lo probamos ahora. Voy a hacer que cada vez que yo mando un mensaje, automáticamente ese mensaje se agregue a mi lista de mensajes para que aparezca en el chat, ¿sabes? Para que mi chat se parezca al que estoy viendo yo. Vamos a intentar que nos eche. Espero que sea temporalmente y no forever. Espero. Solo está sprinteando los meses de entrada, no de salida. Eso es justo. Y parece ser que el IRC no me reenvía de vuelta los mensajes que envío yo. Claro que igual, depende del chat, igual sí que te os enviaba de vuelta, ¿sabes? De yo te envío algo y el chat avisa a todo el mundo que está conectado de ha llegado este nuevo mensaje. Pero parece ser que no. Vale, vamos a ver si conseguimos que nos eche ya como última misión de hoy. Vale, vamos a ver. Si yo pulso. Vale, pero aquí no está apareciendo. ¿Por qué? H1 style. Es normal. No sé por qué. Font size. No sé por qué. No sabía lo que estaba ahí. Sí, es que Cacelot, hemos descubierto que se puede hackear muchísimo lo que pone ahí. En plan de, hola, Cacelot. Y lo pone en negrita. Entonces, creo que lo voy a dejar así porque va a ser más divertido. Y tú imagínate, alguien entrando ahora al chat y diciendo, ¿por qué están escribiendo con HTML en el chat? ¿Estos de qué van? De putos hackers. Están hackeando Twitch. Pero sí, lo puedes poner en mayúscula, en itálica, en lo que quieras. Lo que quieras. De hecho, bueno, ya hemos intentado hackearla de varias maneras diferentes. Y, a ver, es que lo del... No admite emojis. Ah, claro, no. El este no. El chat de este creo que no. Y de hecho, UTF-8 no sé si admitirá. En plan de, si copiamos un emoji, voy a enviar un emoji de estos que son del UTF, de estos, como los códigos extra. Por ejemplo, si me cojo este. ¿Pues en serio? Nada, iconos del Awesome, estoy básicamente seguro que no. Ese sí lo he escrito en la pantalla.
Era, pero esto antes, tú como que podías entrar y darle a copiar. Ahora no sé cómo va. A ver si envío el besito. ¿Qué sale? Ah, pues sí que sale el besito. En modo un poco cutrón. Puedes mandar hasta comandos para banear, limpiar. Sí. Desde una vez que conectas el bot de Twitch, puedes hacer millones de cosas. Está muy bien. De hecho, yo ya tengo el chat este, o sea, esto que aparece aquí atrás, que si os suscribís aparece y tal, y que podéis me enviar mensajes. Que tú, Cacelón, no sé si lo conocías. Fuertes lo usa mucho para hacerme promo. Pero si pones display en el chat, display y hola, y pones pack entre paréntesis, por ejemplo, pack es el Pac-Man. Hola, hola. Entonces, ese mensaje aparece aquí. ¿Ves? El hola, Pac-Man, dos Pac-Mans y otro hola. O sea, esto ya lo tenemos hecho para esto. Lo de leer el chat, pero lo teníamos hecho con otro método. Pues ahora hemos hecho otro método más. ¿Eh? Vale, entonces, ¿y si hago así? Hostia, pues son muchos mensajes, ¿eh? Porque han seguido apareciendo. Ya, pero esto es una pludeada del copón, ¿eh? Lo que no funciona es lo de que me lo añade en mi... A la lista. No entiendo muy bien por qué. O sea, no, no entiendo por qué no me lo añade a mi... A mi lista. Si lo estoy añadiendo aquí. Yo creo que he compilado. Ahora estoy dudándolo. Voy a recompilar. No vaya a ser. Y bueno, voy a quitar ya los debug. Que si no. Y ya con esto, chavales, yo creo que se va a ir acabando el directo de hoy, ¿eh? Que hemos estado casi 2 horitas. Y mañana hay que madrugar. Por lo menos yo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué estamos mirando? Ah, a ver si ya aparecía mi mensaje. Ah, mira, sí. Aparece, pero sin quién lo ha escrito. Pero bueno, es lo de menos eso. Ya sabré que lo he escrito yo. O bueno, lo podemos poner ahora, ¿vale? Que lo que hacemos es get font color de esto. Esto, ¿vale? Es que claro, para poner el color, mañana ya no toca. Sí, toca de trabajo, pero aún así. Tengo que cenar, tengo que preparar las cosas, tengo que limpiar esto porque yo mañana trabajo donde ahora estáis viendo que está la Raspberry Pi, el Cutre Deck y todo. Entonces, ¿lo puedes concatenar tú, no? Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a concatenar el usuario aquí automáticamente y ya está. Entonces, lo concatenamos aquí más message. Solo que get color for nickname, en vez de poner esto, va a ser un labcluon aquí. Y esto también va a ser labcluon así a secas. Labcluon. Entonces, en principio, vale. En principio ya me tendría que añadir los dos puntos. ¿Qué dos puntos? ¡Ay, la hostia! No, no, sí, los dos puntos sí. Claro, es para que aparezca mi nombre, dos puntos y lo que he dicho. Vale, voy a recompilar, no vaya a ser. Que ya no sé cuándo lo he compilado qué parte ha cogido. Venga, vale, entonces. Ahora, en principio, si todo ha ido bien. Vamos, os voy a hacer. A ver si puedo acercar un poquito más. Vale, entonces, si ahora mando algún mensaje. Ahora ya sé que aparece con la pluón. Que me ha dado, claro, el color rojo. Vale, de puta madre. Y si ahora escribo yo algo en el chat normal. Oli. Vale, sí, estoy con el mismo color. Una cosa curiosa, creo que vosotros no lo podéis ver. Creo que solo se ve desde el chat de como del maestro. Y es que cuando yo envío el mensaje desde la Stream Deck, me aparece como es un mensaje de un suscriptor. Porque, claro, yo estoy suscrito a mi canal siempre. Pero si lo envío yo, pues entonces no. No me aparece eso. Es curioso. Display, mira, ya está el que escribe bien y pone los símbolos que no son de los caracteres ASCII estándar. Cácelo, ya te vale. Aquí se escribe siempre mal. Que si no, no nos dan los ASCII para meter todos los símbolos.
Y aparte que no tenemos el dibujo del, de la exclamación hacia arriba. Donde primero trae ya petado. Sí, sí. No se pueden poner tildes, ni se puede hacer nada del otro mundo. Entonces, vale, pues igual un día de estos, no sé si la semana que viene o este fin de, quiero empezar a diseñar la cajita en 3D para esto. ¿Vale? Para muchos nos va a servir porque ya sabéis que, o sea, yo os recomiendo que os compréis una pantalla, sea con el HDMI externo. Entonces, mira Cacelot, jodiéndome el display. ¿Te parecerá bonito, Cacelot? Mira, mira. ¿Te parecerá bonito eso? Bueno, en parte es un poco bonito, ¿eh? Es como olas del mar. Como que estamos viendo el mar. Entonces, pues eso. La idea es eso. Yo os recomiendo que si os compréis una pantallita de esta, la compréis con el puerto HDMI externo para que la podáis conectar también a otras cosas. Pero si sabéis que la vais a querer para la Raspberry Pi sí o sí, es verdad que esta es mucho más cómoda y se queda todo mucho más limpio. Y ahora la cosa es hacerle una cajita para que no haya cables por ahí colgando. Y esa cajita, aunque sea de manera temporal, usarla para eso, no tener esa cantidad de maraña y cables que a la mínima se suelta uno, hace un corto y a tomar por culo 200 euros de Raspberry Pi. Que no me costaron eso, pero si me la tengo que comprar ahora me costaría eso, así que como si me hubiera costado eso. Entonces, vamos a subir los cambios. Kit status, ¿vale? Añadimos todo y ya nos vamos a ir yendo. Kit commit. Y esto es, vale, podemos hablar, podemos escribir, vale. Ya está el otro. Hostia, está guapísimo. Me gustó un montón ese patrón. ¿No os parecen olas? ¿No os parecen como olas llegando? Bueno, ahora sí. Hostia, me está flipando. Esto podía ser arte. Esto es arte en directo, chavales. Qué guay. Vale. Está guapísimo. O sea, no sé, me parece magia. Vale, entonces ya está subido. En principio, aquí tenéis hostia, espérate, Zurano, a ver cómo se ve eso aquí. Y se ve súper bien. Mira, Zurano, que esos caracteres sí que se ven bien. Se ve igual que lo que has puesto tú. ¡Hostias! Pues está muy guay. Pues eso, ya lo tenéis subido. ¡Qué decepción! Es que aquí solo venís a joder las cosas, ¿eh? Cuando las cosas funcionan bien es... ¡Qué decepción! La decepción. Ay. Bueno, chavales. Pues ahora sí que sí. Voy a ver si hay alguien haciendo, ya sabéis, electrónica o alguna cosita de estas para hacerle una pequeña raideada. Y ya nos vamos yendo. Así que, pues supongo que eso. Estaremos... El sábado no estoy seguro. Así que estad atentos a Twitter. Porque este pinde... El domingo seguro que estaré. Pero no sé si haré streaming el viernes o el sábado. Porque hay uno de los dos días que igual no estoy. Todavía no sé cuál. Así que ya os iré avisando. Pero estaremos por aquí. A ver, estoy mirando. A ver, ¿a quién podemos hacer? Está Kabuki Flux. A este lo sigo yo. Vamos a ir con él. Vamos a hacerle una raid a Kabuki. Un raid, channel. Que se dedica a arreglar, creo, como máquinas arcade antiguas y consolas antiguas y equipos antiguos. Así que nos vamos a ir con él. Ah, espérate. Que solo admite seguidores y suscriptores. Pues nada, cancelamos. O sea, no os voy a llevar todos allí para que encima no le podáis ni saludar. Vale, pues creo que se va a quedar aquí. Porque están todos haciendo webs. Que no tengo yo nada contra las webs, pero... Stream, hoy programamos... Vale, pues nada. Pues nos vamos, chavales. Se le sigue. Ya, pero igual... Es que una vez, no me acuerdo a quién hicimos una raid, que tenía chat que no le podías hablar hasta pasados 10 minutos y fue como... Joder, pues si lo llego a saber, no mando a toda la gente aquí. Que la gracia es saludar, presentarte, preguntar a ver qué han estado haciendo, que te lo cuenten. Y si no puedes ni hablar con ellos, es como que les dé. Así que nada,
Nos vemos, ya os digo, o mañana o el sábado, o el domingo. El domingo seguro. Así que estás atentos y nada, pasad un buen fin de semana, que no sea muy largo el viernes. Así que nada, a descansar y hacer cositas. ¡Hasta luego!